Noticieros Teleurban. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, minimizaron el hecho que dentro de los terrenos en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía se encuentra un cerro que elevará el costo del mismo, y precisó que claro que se tomó en cuenta el cerro por lo menos desde hace 50 años. En Tecámac, el gobernador Alfredo del Mazo refrendó su apoyo en la conformación de la nueva Guardia Nacional. El gobernador mexiquense reiteró el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su gestión hizo suyos los retos para que las fuerzas castrenses cumplan su tarea de recuperar la seguridad. Luego de pedir a los diputados que votaran a favor de su desafuero, el ahora exdiputado Cipriano Charrés enfrenta el proceso al que ha sido vinculado por el homicidio de un joven luego de que chocara su vehículo en estado de ebriedad y se diera a la fuga. Adelantó que en 8 meses regresará a continuar su trabajo legislativo. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Turismo para disolver y liquidar el Consejo de Promoción Turística de México, SADCB, como empresa de participación estatal mayoritaria. El documento ordena la desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México de la Administración Pública Federal, estipula que su Asamblea General de Accionistas, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, sesionará para aprobar la disolución y nombrar a su liquidador. Indica la Secretaría de Turismo que en los 30 días siguientes al reconocimiento de la disolución y nombramiento del liquidador, publicará las bases para el proceso de liquidación de empresas de participación estatal mayoritaria. Noticieros Teleurban.